Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de LPIC Linux Essentials. En esta ocasión vamos a terminar nuestro capítulo, por así decirlo, del tema archivando ficheros a través de la línea de comandos. En videos anteriores hemos visto los comandos tar, las opciones comunes de opción del comando tar, comando gzip, bzip, xz, zip, eunzip. Y ahora vamos a terminar de verlo con dos comandos de dos opciones de archivado muy conocidas en el mercado realmente y también muy utilizadas principalmente en entornos Windows. Estamos hablando del comando rar, unrar y la suite del comando 7zip. Para los que conozcan la suite del comando 7zip, sabrán que es una suite completísima. Que existe en el mercado realmente es open source también. Lamentablemente el 7zip no viene instalado, no viene preinstalado en nuestra distribución. Lo mismo pasa con el comando rar y el comando unrar. Por tal motivo nosotros debemos de empezar a realizar la instalación de estos dos comandos. ¿Vale? Bueno, empezamos. Vamos a hacer apt. Vamos a hacer obviamente un sudo porque vamos a instalar el comando rar y unrar. apt-get install rar. Bueno, como esa distribución que es Bunsen Labs está basada en Debian, pues utilizo lo que es el comando apt. Pero por el contrario, si utilizas una distribución como Fedora o CentOS, para poder realizar la instalación en esas dos distribuciones, no es nada complicado. Bueno, acá cometí un error. ¿Cuál fue el error que cometí? Que solamente estoy instalando el comando rar, ¿no? Se me olvidó instalar unrar. Entonces acá unrar también, pues, para comprimir y descomprimir. Bueno, ya se ha instalado. Si tienes CentOS o distribuciones basadas en Red Hat, solamente vas a escribir yum, sudo yum, install rar, ¿cierto? O en su defecto unrar. O en su defecto también puedo utilizar el comando dnf install rar. También eso te puede aplicar para tus últimas distribuciones Fedora, CentOS, de las últimas, hablemos de CentOS 8, Red Hat 8, etc. Y Fedora en sus últimas versiones. Realmente no sé en cuál versión estábamos ahorita con Fedora. ¿Listo? Bueno. En este preciso momento, pues ya lo hemos procedido a realizar la instalación, ¿cierto? Ocasionalmente se puede llegar a presentar que en CentOS no encontremos el paquete. Valida que tienes instalado el repositorio EPL. Si no lo sabes y si quieres corroborar si tienes instalado el repositorio EPL, lo mismo, vas a yum, install EPL release. Ejecutas este comando y ahí ya de pronto puedes encontrar el paquete que necesitas para instalar RAR. ¿Listo? Bueno. Vamos primero a empezar a jugar con el comando RAR. Realmente, como siempre, vamos a irnos a mirar la página manual. Dice que agregar archivos a ficheros a un archivador. Esto, agregar un comentario. ¿Cierto? Ven, vea que es bueno, solo tiene las otras opciones, de pronto si lo tiene, no me he fijado. Agregar comentarios a archivos, a ficheros, borrar ficheros de un archivo, extraer, mira la opción que utilizamos para extraer, vamos a ver cómo la estructura, rar, comando, opciones. Mira que acá las opciones, no la, ah, sí, acá están las mismas, ese es el comando, la opción, listo. Listo, print. Reparar un archivo que se encuentre dañado. Testear el archivador. Bueno, vamos a ver qué encontramos acá. Si es más de bueno. Mira, también le podemos colocar una contraseña a través de la línea de comandos. El password es case sensitive. Si you omit the password on the command line, you will be prompted with message enter password. Sí. Do not query password, recursivo, mira, para comprimir directorios, mira que acá ya el RAR empieza a suplir ciertos problemas que se tuvieron anteriormente con el comando gzip, bzip, etc.
pues que sí tiene el comando tar. Recuerda que el comando tar podemos comprimir directorio sin problema. Bueno, vemos que tampoco es que se extienda mucho, son muy poquitas opciones. Vemos que la opción A es la que nos va a permitir esto agregar, ¿cierto? Un archivador o un comando a un archivo, ¿no? Bueno. A ver. Vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a comprimir ese archivo que se llama sujik, entonces rar. No ya con un guión, entonces vamos a hacerlo así, sin un guión. Que archivo abortado, opción desconocida. Y sujik.exe. Ok, listo. Vale. Que la estructura es la siguiente: rar a. Realmente nunca he utilizado, como te puedes dar cuenta. No estoy acostumbrado a utilizar el comando rar. Por obvias razones, uno utiliza más lo que es el comando tar con sus opciones. Pero mira que tampoco es que cambie mucho. Estamos agregando a este archivo, ¿cierto? Llamado sujik.rar, el directorio, el archivo sujik.exe. Vamos a ver que efectivamente se haya comprimido. Acá lo tenemos, ¿cierto? Vamos a hacer algo un poco más forzado. Vamos a hacer algo en documents. Vamos a generar eso. Entonces vamos a ver que las opciones son AR. ¿Cierto? Bueno, vamos ahora a validar. Realmente me interesa validar si la R. Mira que acá la R es reparar archivo. Si ves, ojo que eso es un tema completamente distinto. La estructura está cambiando. Pero la opción R. Mira que acá son dos cosas completamente distintas. Esas opciones. La sinopsis. El comando. Si ves el nombre que le vamos a asignar, el comando debe ser estas. Después del comando deben ir las opciones. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Para colocarle documents.rar, le mandamos la opción guión R y le decimos qué carpeta queremos comprimir, ¿no? Vamos a ver. Mira que aunque no se puede utilizar RAR, lo que estamos utilizando en ese preciso momento es el manual. Como te diste cuenta, el manual nos está ayudando demasiado en ese preciso momento. Vamos a volverlo a mirar. Mire que acá está efectivamente, abrimos la opción H. Mira cuánto está pesando. ¿Sí ves? Mira lo que está pesando. Y vamos a utilizar un comando. Vamos a utilizar tar, crear desktop file. Vamos a mandarle con la J. Se va a llamar documents.tar.xz. Y vamos a comprimir el directorio documents. Bueno, acá me faltó, es una opción súper importante, la opción R para recursivo. Uy. Crear verbose file J. No puede especificar más de una opción. Crear. Acá algo no me cuadra. Crear, sí. Ah, ok, mira que acá se me había olvidado que eso ya no es necesario. Listo. Bueno, vamos a ver en este pequeño experimento qué vamos a ver. Vamos a ver cuál es el factor de compresión tanto de RAR, aunque contra una opción J, utilizando XZ, ¿no? Que pues sabemos que XZ se supone que es uno de los sistemas de archivos y como hemos evidenciado, es un sistema de archivos más fuertes para comprimir textos, ¿cierto? O sea, archivos C, tipos .c, no son binarios como tal, pero en videos anteriores vimos también cómo comprimió un archivo binario, que no le fue tampoco tan mal, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esta opción J. Vemos que se está demorando más que el comando tar. Espero que pues el factor de compresión también sea notablemente distinto. La opción A sobre acá. Mira, acá los tenemos los dos. Tenemos el RAR. Mira, acá lo tenemos. Y
el XZ. Mira que el factor de compresión fue un poco mayor, ¿no? Vamos a mirar cuánto pesa la carpeta de documents. Mira que pesa 56. Factor de compresión relativamente casi que similar, pero aún así XZ sigue siendo mejor a nivel de compresión, ¿no? Bueno, voy a mover esa carpeta de documentos, ese que es lo que acaba de comprimir. Voy a mover los documents. Punto XZ. Voy a moverlo para public. Un momento. Uy. Es que XZ, de verdad que es raro. Public, ahí entramos. Ahora, fácil, mira que no es nada del otro mundo, pero hey, yo quiero antes ver qué contenido tiene. Solamente le hago esto. Y él me dice, ok, señor Frank. Si no mal recuerdo, la H también debe funcionar. Vamos a ver, manrar. Vamos a ver dónde estás. Estoy listando el contenido. Extraer los archivos, testear los archivos, listar los archivos, extraer los archivos. Bueno, aquí no me está diciendo nada. Dice recursivo, update. Bueno, no me dice mostrarlo como de una forma humana, pero acá me está haciendo una especie de listamiento, sí, tal cual, el tamaño, la fecha, el tiempo, el nombre que se está utilizando en este preciso momento. Bueno, eso no es nada del otro mundo, entonces un RAR. Vamos a extraer el archivo. Mira que la opción es que estamos utilizando en este preciso momento. Difiere un poco realmente a lo que hemos venido acostumbrado. Recordemos que las opciones nosotros siempre las marcábamos con una opción E. Es algo curioso, ¿no? Es algo curioso que, no sé, o sea, para mí me parece curioso que las opciones del comando tar, rar, qué pena, no tengan un guión anticipado, ¿no? Entonces puede llegar a generar ciertas confusiones, porque ese es el comando, esas son como extensiones del mismo comando, ¿cierto? Y las opciones son tratadas por aparte. Entonces ahí puede generar cierta confusión. Bueno, acá me dice que está descomprimiendo, que se decidió reemplazar. Le decimos que sí, vamos a decirle a todo que sí. Listo, ahí hemos descomprimido nuestro directorio. Pero ahora, bueno, acá mira que no me gustó cómo descomprimió, porque descomprimió tal cual el contenido del archivador documents.rar. Yo quiero que mantenga la estructura. Entonces mira que a mí me fijé, si no me estoy mal. Acá me está diciendo que extrae los archivos en el full path. Mira, la opción X. Entonces vamos a mandar el comando documents.rar. Pero con la opción, ¿cuál le mandamos nosotros? La opción E. Ahora mandemos la opción, bueno, no sé, opción X. Mira que ahí sí me mantuvo la estructura. Mira que ahí sí me mantuvo la estructura del archivador, ¿no? O sea, la carpeta como tal. Nos estamos dando cuenta que ahí está funcionando sin problemas. Bueno, eso en cuanto al comando tar. Como nos damos cuenta, rar, qué pena. Rar, tar, rar, tar. Me puedo llegar a confundir. Ahora, pasemos para lo que es el comando 7zip. Realmente el comando 7zip es un comando que quiero entrar solamente a validar estrictamente lo necesario. ¿Listo? No vamos a entrar a instalar temas complejos, a hacer cosas complejas. ¿Por qué? Porque 7zip, si lo has conocido, vamos a ver acá un momentico su página. Bueno, hagamos algo. Ya yo el video 14 minutos. Pospongamos este video, sigámoslo en el siguiente video. Así que te veo en el siguiente video.